Esperanza Aguirre, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ernesto. Creo que íbamos a tomar un buen pastillazo contra el pesimismo. Así es. Y es que Arthur Laffer, que es un brillante economista que entre otros méritos tiene el haber sido asesor de Ronald Reagan, ayer hacía unas declaraciones en un diario español sobre la actual situación económica que desde mi punto de vista están llenas de interés. Y lo que más me ha gustado de todo lo que dice, y dice muchas cosas, es que España es probablemente el país con más potencial que he conocido en mi vida y el que más lo ha desaprovechado. Y me ha gustado mucho leer esto porque yo también creo que España es un país lleno de posibilidades y de oportunidades. Muchas veces a lo largo de nuestra historia, los españoles hemos caído en la melancolía cuando nos hemos visto metidos en una crisis. Eso fue lo que nos pasó, por ejemplo, en el 98, cuando perdimos las últimas colonias. Se apoderó de toda la sociedad española la sensación de que todo iba mal. Y no era cierto. Ahora vemos que aunque perdiéramos Cuba y Filipinas, aquellos años fueron de progreso y de aumento de la prosperidad general. Pues ahora no nos puede pasar lo mismo que entonces. Es verdad que la crisis es dura y que la salida se está demostrando difícil, pero España ha salido de situaciones mucho más complicadas que la actual. En medio de los problemas actuales podemos ver que los españoles seguimos llenos de energía y de ilusión, como también vemos cómo las empresas multinacionales españolas triunfan en el extranjero, y esas son poderosas razones para mantener la esperanza. Y si nos asaltara el desánimo, ahí quedan las palabras de Laffer, que nos ve desde fuera y no tiene dudas. España está llena de posibilidades. Bueno, pues hoy hemos levantado el ánimo a esta hora de la mañana. Esperanza, gracias, buenos días. Buenos días. Estás escuchando a Ernesto Sáenz de Buruaga. La mañana. COPE, estar informado.